Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos embarga una profunda emoción. No lo podemos evitar cuando pensamos, viendo lo que estamos viendo y compartiendo con todos ustedes, en la pérdida irreparable de un gran hombre, de uno de los grandes de nuestra historia. ¿Cuántas necesidades tiene la sociedad argentina de reencontrarse con los valores perdidos? René Favaloro no solamente fue un médico de prestigio internacional que si se quedaba en los Estados Unidos hubiese tenido más dinero que Bill Gates. No era su finalidad. Fíjense qué hallazgo entre todo lo que se ha grabado sobre René. Cuando decide volver a su patria, dice con claridad las palabras adecuadas a un tiempo y un espacio. Me sentiría, dijo, un hijo de puta si no vuelvo a mi Buenos Aires, a mi país, para que desde el mismo pueda crear una fundación de excelencia, fundamentalmente, porque así se consideraba, de educación en cardiología, en medicina, para la Argentina, para mi país, tu país, nuestro país y para el mundo. No te pierdas lo que viene ahora, esta recopilación fenomenal, magistral, que hemos preparado para cada uno de ustedes, de una vida que necesitamos. Necesitamos. Se tome como ejemplo para cada uno de nosotros, especialmente en estos momentos. Ya voy a hablar sobre el final del programa de algunas cosas que van a llamar la atención. Seguimos ahora con René ya en Buenos Aires, en esa lucha para tener una fundación médica de excelencia para todos. Atención, país. Realizamos una intensa tarea asistencial. Operamos allí, en esa clínica, más de 1.600 de pacientes sin recursos. A mediados del 70 empezamos a elaborar la idea de la fundación. Evidentemente, lo primero que hicimos fue el Departamento de Investigación Básica. En el año 78, con ese edificio que está en la calle Solís. Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace 6 años que yo no compro un dólar, porque todos van a la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé, a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Señoras y señores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo quiero recalcar que este instituto de excelencia, que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares. Es por ello que hemos escrito una serie de principios trascendentes que todos tendremos la obligación de cumplir. Primero, honestidad. Segundo, trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites. Tercero, evitar ser influidos
por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. Cuarto, las contribuciones tendrán valor si solo son el producto del libre albedrío, ejercido sin sometimientos ni límites. Quinto, no apartarse nunca de la ética al comprender que ella está implícitamente condicionada por la moral y por el respeto a la dignidad y a la condición humana del paciente y de sus familiares. Sexto, deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. La evolución científica así lo demuestra. El yo ha sido reemplazado por el nosotros hace ya bastante tiempo. Séptimo, hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. Nada puede sustentarse sobre la mentira. Octavo, si además del alivio del sufrimiento de nuestros semejantes, enriquecemos nuestros conocimientos, la satisfacción será doble. Noveno, el sujeto básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegio será el paciente. Y finalmente, décimo, solamente se llegará a gozar de lo realizado cuando en su alma sienta, preferentemente en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual limpio y sereno del deber cumplido. No crean que va a ser fácil, hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo para poder cumplir con todos estos mandamientos que involucran, insisto, a una de las profesiones más lindas que el hombre puede realizar. La medicina involucra el poder ayudar a nuestros semejantes en un momento difícil, que es cuando se ha quebrado la salud. Algunos los podemos mejorar, a otros los podemos curar, pero es realmente una profesión que está llena de amor, de solidaridad. El practicar la medicina en los diversos niveles y en los diversos lugares siempre tiene una implicancia social. No es solamente curar el cuerpo, sino que uno debe consustanciarse con el paciente, llegar a sentir lo que tiene en el alma el paciente, porque es así, se cura el cuerpo y el alma, pero además tiene toda una connotación social. Todo médico, y en este caso yo diría todo científico, tiene que consagrar su vida al servicio de la humanidad. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo siempre les insisto a los jóvenes, como uno siempre está en la enseñanza, que la vieja clínica, el sentir al paciente, el hablar con el paciente, el palparlo, el sentirlo, el ver qué tiene en el alma ese paciente, el utilizar todos los métodos tradicionales de palpación, de percusión, de auscultación, eso no debe perderse. Entonces hay que tener criterio para mezclar, digámoslo así, la clínica clásica y después viene el uso de la tecnología. Nosotros estamos en la mitad de la operación. Hemos ya efectuado un bypass a la arteria circunfleja. Por razones de tiempo no podemos mostrar todo. En este momento estamos anastomosando la arteria mamaria izquierda a la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior es la parte más importante de la circulación coronaria. Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la calidad médica que ofrecemos, porque nunca hemos entrado en ningún negocio que no esté arriba de la mesa. Entonces, en este país, sobrevivir y haber pasado todos estos 5 años sin haber dado retorno, etcétera, etcétera, se debe nada más a que resolvemos los problemas que se nos presentan de cualquier complejidad.
Y digo que la corrupción existe y que los retornos son cosas frecuentes en nuestro país. Y que en muchos lados, si no está el retorno, lo demandan al paciente. El ente médico tal hace su arreglo con la otra cosa allá y todos sabemos lo que pasa en el medio. Las obras sociales, las que trabajamos, sí, nos pagan con atraso. Y el PAMI también de vez en cuando nos paga con bastante atraso y tenemos una vieja cuenta ahí de la época del Ñaupa que estamos tratando no sé hace cuánto tiempo de cobrar. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado. Porque las cosas son al revés. En la Argentina hay un sistema que maneja todo y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económicos financieros. Se nos adeuda 18 millones de dólares y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social ni contesta mis llamados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. En pleno corazón de la urbe porteña, Gran Briso, Buenos Aires. Habitaciones con todas las comodidades y servicios. Restaurant, desayuno buffet, spa, piscina y gimnasio. Skybar y rooftop con increíbles vistas al obelisco. Gran Briso, Buenos Aires. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar. Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigas, amigos, no tengo dudas que el programa del día de hoy
Lo están mirando algunos que no van a decir que lo miraron. No nos olvidemos que cuando René, en sus últimas palabras que he leído varios años, hoy voy a leer nada más pequeños párrafos que pueden ustedes consultar a través de internet y sentir tristeza, dolor y bronca, como yo siento cada día que releo sus últimas palabras. No olvidarse que el PAMI le debía muchos millones de dólares. Y también, ¿por qué no preguntarse quién estaba al frente del PAMI cuando lo quisieron coimear y él no aceptó? Simplemente digo esto, ¿quién estaba? Se los recuerdo. El actual gobernador de Buenos Aires, el señor Larreta, y tenía como asesora o secretaria a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora Vidal. Les digo nada más que eso, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pequeños párrafos nada más, porque después vamos a terminar el programa del día de hoy, no se lo pierda, con un testimonio de la alta moral, de la carga espiritual, de los valores éticos, morales, de la bondad y del sentido de la vida que tenía mi amigo René Favaloro. Pero es necesario recordar algunos párrafos de sus últimas palabras. Le dicen, tenés que arreglar René, sus amigos, la gente de la fundación. Pondremos gente a organizar todo. Hay especialistas que saben cómo hacerlo. Debes dar un paso al costado. Aclararemos que vos no sabes nada, que no estás enterado. Debes comprenderlo si querés salvar a la fundación. El que escribe esto es René Favaloro. Sus últimas palabras. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer. Estoy salteando algunos de sus dichos, sus últimas palabras. Yo no puedo decir lo mismo, a mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios a nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y en la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben mi inclinación por los pobres que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz. ¿Para qué seguir? Léanlo, vayan a las redes sociales, lloren, como he llorado y lloro yo, la pérdida irreparable de un médico argentino de prestigio internacional, un hombre de grandes valores, un hombre bueno. Amigos, el sentido de la vida desde el punto de vista de René Favaloro. Atención, país.
sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad, que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo, hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. No se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, o no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Yo, por desgracia o por suerte, no sé, vivo tremendamente enamorado de mi profesión. El médico vive siempre entre la vida y la muerte, ¿sabe? Más el cirujano, y entonces vive entre alegrías y tristezas. No sé qué haría si no estoy en el métier ese de los pacientes, del quirófano, del sufrir y el gozar. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu. Yo no soy el médico de los ricos. De gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%. Y el resto, en nuestra fundación, atendemos a todo. Yo ahora, en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etcétera, y sigo siendo médico de familia. No opero un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia porque no se concibe de otra manera. Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas. Yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres. Yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. Yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un superdotado, un gigante, está sonado. Yo creo que hay que siempre tener los pies en la tierra y entender que yo soy el resultado del esfuerzo, del trabajo, de trabajar 10, 12, 14 horas diarias de toda mi vida, nada más. Espero, en llegando al final de mi tarea, estoy en la última década, no sé cuántos años más voy a vivir, se me recuerde como educador y no como cirujano cardiovascular. Solo he tratado, dentro y fuera de mi profesión, de dispersar semillas a manos llenas. Yo les diría que miraran muy bien en derredor, que se fijaran bien, que analizaran todo esto en profundidad, porque hay que fabricar un mundo nuevo. De esto no quepa la menor duda. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu, a lo que el hombre lleva muy adentro en sus entrañas. Que nos olvidemos un poco de las cosas materiales, que lo material es algo secundario. Insisto en esto que es terminante. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse, porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo.
Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Porque no consigo un médico sin alma, un médico sin idea humanista. Que no hay que olvidarse nunca del paciente. Y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor. Gracias, doctor.